Yo tengo acá una entrada para regalarte de un recital en cualquier parte del mundo de cualquier género musical. ¿A dónde vas? ¡Wow! Qué buena, qué buena propuesta. Eh... Ah, me gustaría ver la Filarmónica de Berlín y... con Marta Argerich al piano y Barenboim dirigiendo, aunque viene enseguida a la Argentina, pero... No sé, algún concierto de Beethoven, por ejemplo. Eh, me iría a ver eso. ¿Con Marta Gerich y Baren? Sí, Barenboe dirigiendo y Marta Gerich. O, o algún concierto, no sé, de Elgar, de, de, el concierto de Chelo, o, o Maxim Vengerov tocando un concierto de Tchaikovsky de violín, no sé. Me iría a ver ese tipo de conciertos. ¿La selección argentina? tocándolo mejor, ¿no? Más o menos, mm. más o menos. Me gusta la música clásica. Igual, me gusta un montón de otros tipos de música, pero es lo primero que se me vino a la mente. ¿Y cuándo has estado en el exterior, que vas a, a festivales y demás, te haces un tiempo para, para ver alguna de estas cosas? A veces sí. Mm. A veces me hago un tiempo para ver dentro, del, dentro de la programación del festival donde voy. A veces toco en teatros, a veces toco en salas pequeñas, a veces toco en clubes. Pero hay muchos lugares que por ahí tienen como una programación en la cual encajas y hay grupos antes, después, y por ahí un fin de semana y tocas un, un sábado y el domingo lo tenés libre y voy y aprovecho. Y y he visto mucha música que lastimosamente casi no llega a la Argentina. O sea, eh, música folclóricas de otros lugares del mundo sumamente interesantes que que creo que nunca han circulado por acá y que ni, ni siquiera conocemos su sonido, no sé, de la isla de la Reunión, de Mali, de África, eh, de Mongolia, no sé, de, de, del Congo, eh, de Europa del Este. Es como que hay muchísima música que, que he descubierto, que he conocido y dije, wow, qué cosa impresionante estos mundos folclóricos de Madagascar, por ejemplo. Y, y, y ha sido muy bello, para mí una, una experiencia muy rica, conocer y descubrir esas músicas folclóricas no sé, de Marruecos y de encontrar puntos en común entre esas músicas folclóricas y la música folclórica argentina o sudamericana. Nosotros a veces pensamos los orígenes de nuestras músicas folclóricas y las aislamos del resto del mundo y están más conectadas de lo que nosotros creemos. Bueno. Vos estás en el chamamé, básicamente, que es, una, es un género muy enraizado con la polka de Europa del Este, digamos, sus orígenes, ¿no? El chamamé es una música. Últimamente se viene hablando de que hay una propuesta de, en la UNESCO de, de, de que sea patrimonio de la humanidad. Entonces, mucha gente dice, bueno, pero géneros folclóricos hay un montón, modos de ser hay un montón. ¿Cuál es la particularidad del chamamé como para que sea. Tenido en cuenta como un patrimonio de la humanidad. Yo creo que la particularidad del chamamé es su sincretismo. O sea, es un ejemplo vivo, actual, vigente eh, y espontáneo en donde se muestra la diversidad como un tesoro. Como un montón de culturas se cruzan desde lo indígena, desde lo inmigrante, desde lo afro y como en un contexto del nordeste de la argentina se crea un sonido y una expresión estética y sonora que hoy llamamos como chamamé, pero que se nutre de toda esa diversidad y que expresa toda una diversidad de personas no solamente del nordeste de argentina sino del paraguay del sur de brasil de parte del uruguay entonces yo creo que ahí es donde está su belleza y su particularidad es como el mercosur antes del mercosur es una vívida expresión en la cual podemos ver la diversidad como un tesoro y no como un problema como lo es en otros lugares del mundo. Entonces, eh, realmente el chamamé, creo que la fuerza que tiene el chamamé y ese género folclórico está en esa diversidad de contenidos. Claro, y viene de una zona, misiones y todo el litoral. Donde hay una mezcla étnica muy especial. Muy ¿no? compleja, ¿no? Que no se da en otras partes del país de esa forma. Sí, y, y en donde puedes ver todas esas capas superpuestas a, interactuando de una manera muy, muy natural. Primero la de los pueblos originarios, los guaraníes, después de la población mestiza y criolla, eh, donde podemos ver una influencia también de lo, de lo que fue el, un tiempo que los jesuitas pasaron por ahí, también dejaron su impronta. Y. Y después tenés la, la inmigración europea que vino desde fines de 1800, principio del 1900, y sí, vascos, ucranianos, rusos, alemanes, eh, suizos, eh, bueno, españoles, por supuesto. Y todo eso se ve reflejado en la cultura del lugar. En algunos lugares más, en otros lugares menos. O sea, en Entre Ríos ves más alemanes del Volga, en Misiones ves alemanes o ucranianos o polacos. En Corrientes ves muchos vascos, eh, pero, o en el Chaco también, que hay mucha inmigración también de Europa del Este. Eh, en algunos lugares más, en otros lugares menos, pero es donde está eh, esa geografía cultural también uno la puede ir viendo con todas sus características y sus particularidades. Y el acordeón, ¿no? Que se presta para esta música que tiene... Eh, alguna versión nostálgica una versión de fiesta según el, el según acordeón es, es el instrumento hay un mundo sonoro creado por lo menos es lo que dicen los, los que han estudiado y me parece bastante acertado es como que hay un, un mundo sonoro antes de que llegue la inmigración que ya estaba construido primero con la voz con la guitarra cantado y, y, y cuando llega el acordeón con el inmigrante, es como que a ese mundo sonoro encuentra la herramienta estética eh, y el instrumento ideal en el cual terminar de definirse, que es el acordeón que trae el inmigrante. El acordeón que trae el inmigrante es un acordeón de ocho bajos, lo que se llama el acordeón verdulera, un acordeón muy chiquitita de dos hileras y ocho bajos. Y ese mundo sonoro encuentra primero en ese instrumento la herramienta ideal en el cual terminar de definirse. Después aparece el bandoneón. Y entre el acordeón y el bandoneón y la guitarra se construye lo que hoy conocemos la estética de toda la música de la región. Aunque también hay personas que dicen, bueno, en la época de los jesuitas se había hecho un órgano, un órgano portátil, una especie de acordeón o de bandoneón, que también puede tallar en la historia, pero bueno, es muy abierto a las lecturas que uno puede hacer en esa dirección. Es mejor pensar en el acordeón del inmigrante. La famosa verdulera, y en la cual se terminó de definir lo que hoy conocemos como el chamamé, y los yotis con su sonido, y las polcas rurales, las chamarritas y el regido doble, o los balseados, o todo lo que hay dentro de, del tejido sonoro de la música del nordeste argentino. Pero obvio, está el acordeón, está la guitarra, y está el bandoneón también, ah. aunque lo asociamos mucho al tango. Pero el bandoneón es un instrumento muy clave en el desarrollo no solamente del tango, sino también del chamamé y también de la música del norte. Sí. Uh, es una época en donde los músicos que empezaban a tocar el acordeón, cuando necesitaban mayor cantidad de elementos armónicos, no habían acordeones más grandes, entonces se pasaban al bandoneón. Coco Marola es un ejemplo de ello. Claro. Empezó con el acordeón y después se pasó al bandoneón, en donde encontró mayor cantidad de, de elementos armónicos, melódicos. Y empezó a construir su música desde ese instrumento, por eso es tan clave. También lo encontrás en la música de Salta o de Santiago del Estero, uh -huh. en la música del norte, en, encontrás el bandoneón como un instrumento clave. Uh -huh. Un ejemplo de ello es Dino Saluzzi. Claro. Uh -huh. Entonces, aunque asociamos mucho el bandoneón con el tango, es un instrumento también clave en el desarrollo de otros mundos sonoros argentinos. Uh -huh. Y por supuesto que a mediados de los años 30, 40, se empezaron a fabricar acordeones en Argentina. Y ya muchos acordeonistas eh, no, no, no tuvieron la necesidad de pasar salvando neón, sino pudieron desarrollar con acordeones más grandes y más complejas su propia música. Acá en, en Federico Lacroze, en Buenos Aires, hay una fábrica de la familia conetani que eran tres hermanos, hijos de italianos, y que fabricaron acordeones durante todo el 1900. entonces Muchas de las acordeones que yo tengo son hechas por ellos, pero acordeones que tocó Barbosa, que tocó Ernesto Montiel, que tocó Tarragó, que tocaron grandes músicos eh, eh, de todos los géneros argentinos en el acordeón, han tocado acordeones hechas por ellos. Así que es, es muy bella y muy compleja y muy rica toda la, claro. la historia que hay alrededor del desarrollo de las músicas populares nuestras. Hace poquitos días salió en una revista londinense un informe sobre el chamamé, ¿no? sí. explicándolo. Y comienza la nota el periodista contando que el taxista que lo va llevando por el puente de corrientes le dice el taxista: hay que detenerse y quiero que mire el río, porque contemplando el río va a entender mejor el chamamé. Me parece una figura que tiene que ver con cómo el paisaje, eh, el paisaje siempre, tiene que ver con, con, con todo tiene música, que ¿no? ver el paisaje. Y el hombre dentro de ese paisaje, absolutamente, sí. El río, además un río como el río Paraná, es tremendo con todo su, con todo su misterio y con todas su, sus diferentes formas que va adquiriendo, porque una cosa es cómo se ve el Paraná desde Misiones, otra cosa desde Corrientes y otra cosa desde Entre Ríos, como las barrancas, cómo son diferentes las barrancas, donde golpea y donde castiga más el río y donde no lo hace menos. ¿sí? Es muy interesante el río y el paisaje, indudablemente. La llanura o, o, o el arenal o la tierra colorada o la selva o, la, o las lagunas. Y el hombre y los oficios dentro de cada uno de esos contextos. ¿sí? Es, es, un, es una construcción sumamente compleja. Yupanqui es el que mejor ha hablado de todo eso aunque no es del litoral, pero como describe el contexto del paisaje y del hombre dentro del paisaje, creo que Yupanqui es un, nos ha regalado muchísima sabiduría de cómo mirar nuestra propia historia. Y vos que, que has recorrido todo el país con tu música ¿no? y con el chamamé, ¿te parece que es debidamente conocido en toda la Argentina toda esta riqueza que tiene que ver con una no. región? No, no, no solamente con el chamamé, Creo que no es debidamente conocido gran cantidad de mundos sonoros que tiene la Argentina. Yo creo que la me atrevería a decir que la Argentina, siendo un país, por ejemplo, más chico que Brasil, eh, tiene mayor diversidad sonora que Brasil. Eh, muchos van a decir, no, no estoy de acuerdo con lo que, con lo que digo yo, pero eh, si uno se pone a pensar las la geografías sonoras tan definidas que hay en la Argentina, ¿no? el litoral, el norte, el centro, Cuyo, eh, La Pampa, el sur, la Patagonia, la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Córdoba con sus propios desarrollos folclóricos. Eh, cuando hablo del norte, una cosa es Santiago del Estero o Tucumán, otra cosa es Salta y otra cosa es Jujuy. Eh, y cada una de esas construcciones estéticas que hay en cada una de esas regiones. Por momentos sí hay músicos o intérpretes muy populares de cada una de esas regiones, pero detrás de, de esas figuras hay un montón de, de, de detalles y que no circulan. Es, es, es muy particular porque se supone que estamos en una era de la comunicación en donde hay un montón de herramientas con las cuales podríamos acceder a todos esos contenidos. Sin embargo, los contenidos que vemos en los medios de comunicación siempre son los mismos y, y no hay un acceso y si y, uno podría acceder sabiendo lo que está buscando, pero si no sabe lo que está buscando, es muy difícil poder acceder a esos contenidos. Eso, es, eso ha sido una de las maravillas del canal Encuentro durante tanto tiempo, que ha generado tantos contenidos en los cuales nosotros podríamos ver y vernos y ver nuestra propia historia y nuestro, nuestra, nuestro país desde un montón de múltiples miradas. No sé, yo hice eh, para hacer pequeños universos, he hecho alrededor de 80 viajes. Y de esos 80 viajes, por lo menos 60 son dentro de la Argentina. Y, y siempre hay algo para contar, y siempre hay algo para ver, y siempre hay algo que está sucediendo constantemente. Creo que no, no es solamente con el chamamé, sino con un montón de, de, de parte de nuestra cultura que no está siendo vista en toda su dimensión y que y en muchos lugares no está siendo cuidada o no se está creando el contexto en el cual poder eh, mantener vivo eso. En otros lugares por supuesto sí, en otros lugares se ha expandido cada vez más, pero, pero me parece que hay que tener en cuenta, la, la cultura no es entretenimiento, o sea, la cultura, hay que pensar en la cultura como como un patrimonio sobre el cual estamos parados y que nos permite relacionarnos con todo el mundo, que nos ayuda a resignificar nuestra propia vida y, y nuestra relación con todo lo que nos rodea. O sea, el, el concepto de entretenimiento y de espectáculo y de cultura hay que separarlos y hay que, hay que deberíamos poner más atención, más energía en cuidar lo que es lo que uno llama la tradición, lo que uno llama el bagaje cultural que, que nos antecede y sobre el cual nosotros nacemos y tenemos la posibilidad de, 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 de construirnos y de definirnos. Y cómo impacta sobre todo en las nuevas generaciones esto que decís, ¿no? Eh, es di difícil la, el acercamiento de la gente a estos géneros, al chamamé, a los géneros populares y típicos argentinos, y todo lo que está ocurriendo con los fenómenos musicales que llegan de afuera, la explosión del reggaetón, eh, todo lo que estamos sí. viendo, ¿no? No, es como por ahí, por ejemplo, en un montón de, de, de... en los lugares locales, por ahí espontáneamente la gente, hay más gente relacionada de lo que uno cree con esos mundos folclóricos. Ajá. El tema está en que mucho de lo que sucede nosotros no lo vemos reflejado en medios masivos. Entonces es muy fragmentado lo que la... Que los medios más masivos están mostrando por ahí. Nuestra. La, la lectura de la realidad que podríamos hacer de, a partir de, de medios masivos de comunicación es muy fragmentada. Entonces, posiblemente habría que. Cada vez que miremos un medio masivo, deberíamos dudar de que posiblemente hay mucho más para ver y que no está siendo reflejado ahí. Y deberíamos ejercitar esa, esa mirada y esa manera de, de, de leer todo lo que nos rodea. Posiblemente hay más. ¿Dónde está ese más? Y uno debería preocuparse por buscar y por unir todas esas piezas como para tener una mirada un poco más objetiva. pero eh, Porque por un lado se puede decir, Uy, los jóvenes están totalmente perdidos, y por otro lado uno encuentra toda una generación de jóvenes sumamente responsables y comprometidos y conectados. Y, y, y preocupados. O sea, obvio que también hay toda una generación de jóvenes que está absolutamente dispersa y más con la tecnología ahora. O sea, el teléfono es un sinónimo de dispersión. Estás mirando el teléfono, crees que estás conectado, pero en realidad estás absolutamente aislado de todo lo que te rodea. Y, 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 y los jóvenes nacen en una generación tecnológica. O sea, cuando yo era niño veía un solo canal de televisión. Y había y programas si de Tanguy, favor, claro. Y claro, y, 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 y si querías cambiar de canal, tenías que pararte y girar el canal y cambiabas a otro canal, pero, pero no, no tenías 70 opciones. Entonces tenía una sola opción. Entonces, eh, es como que tenías que ocupar tu tiempo con otras cuestiones. Y por eso, por ejemplo, no, no se me, me, me. ¿Por qué es tan importante los proyectos? de música, por ejemplo, de, de orquestas sinfónicas juveniles. ¿Por qué es tan importante? Eh, ¿Por qué es tan importante de, de que hayan orquestas en donde los niños vayan a aprender a tocar un instrumento? La gente cree que, ¿por qué van a ir a tocar si no van a ser, eh, eh, si no van a ser músicos? O la gente cree que deberían ir, eh, si van, deberían ser músicos. Nadie, nadie entiende de que aprender a tocar un instrumento mejora tu calidad de vida. Tocar un instrumento no es eh, eh, manejar un iPad o un teléfono. Para tocar un instrumento tenés que estar limpio, tenés que estar bien sentado, tenés que estar atento, tenés que te, desarrollar tu capacidad de atención para poder sacar sonido a ese instrumento. Además, para tocar colectivamente tenés que prestar atención a lo que estás haciendo vos y a su vez prestar atención a lo que están haciendo los demás para construir algo entre todos. Entonces, si uno lleva esa disciplina, al todos los días es una gran enseñanza estar atento esa, esa disciplina la puedes llevar a la escuela para leer un libro para hacer tu tarea. entonces el, la disciplina de la música mejora la calidad de, lo, de, de vida de los niños y las expectativas de esos niños. entonces no, no hay que pensar en la, en, 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 cuando en, en los proyectos de educación el presupuesto por donde primero lo cortan es por las orquestas. Diciendo, no, es mucho más importante la escuela, es más importante aquello. ¿Dónde vamos a cortar el presupuesto? En esta orquesta, porque total, la música es entretenimiento. La música no es entretenimiento, es una gran herramienta. En estos proyectos sinfónicos para los niños, hay niños que no tenían ni siquiera en, su, en, 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 en sus expectativas de vida, ni siquiera tenían pensado terminar la escuela primaria. Gracias a esos proyectos, un montón de niños han terminado la escuela secundaria, hasta inclusive algunos han tratado de seguir hasta la, a la universidad. Y no necesariamente van a ser músicos de todas esas orquestas, pero la música, de alguna manera, es lo opuesto a un montón de otras herramientas que circulan en nuestra vida cotidiana, que nos dispersan todo el tiempo, que nos aíslan todo el tiempo. Por lo menos esa es mi, mi manera particular de, de, de comprender cuál es el, el, el rol. Importante que, que puede cumplir aprender a tocar un instrumento o un proyecto sinfónico o aprender música o todo lo que está relacionado con las disciplinas artísticas. Recién hablabas de cuando eh, estás participas de festivales en el exterior. Te he visto participando en un festival de música ucraniana en Toronto sí. eh, o, digamos, reuniones de música étnica. ¿Cómo ha hecho el chamamé? Fundamentalmente, para saltar el cerco, por ejemplo, del tango, que uno tiene siempre sí. la idea de que la gran presencia argentina en el exterior es el tango, ¿no? Bueno, Pero hay un género hecho, como el tango. De hecho, que... lo es, sí, pues. el tango lo es, mm -hmm. es una música que también en su época de oro eh, en cuanto musical y en cuanto a su, las grandes orquestas y los grandes compositores, también coincidió con una época de oro del cine argentino, que claro. el cine ha sido una gran herramienta de de comunicación, entonces viajó a todo el mundo, por eso es conocido en Turquía, en Rusia, en tantos lugares, ese cine argentino viajó a tantos lugares y las bandas sonoras de esas películas eran el tango, entonces el tango, más allá de su belleza y de su grandeza, también eh, supo coincidir en, en, en ese momento grande del cine argentino. Eh, pero más allá de lo instalado que está el tango en el mundo, los que nacíamos en el mundo del chamamé pareciera que el chamamé estaba como con el estereotipo y estaba como eh, encapsulado, como diciendo, bueno, esto es una música de consumo familiar, de, de consumo regional, esto se toca aquí y nada más. Sin embargo, músicos como Raúl Barbosa rompieron ese estereotipo. Barbosa fue el primer músico de chamamé que empezó a viajar por todo el mundo y que tocó en Japón, y que tocó en Europa, y que tocó en Estados Unidos, y, y, y que llevó ese mundo sonoro a otros lugares, y es el que primero abrió esas puertas. Y después empezamos a viajar a otros, y, y una cosa es contar la experiencia y otra cosa es vivirla. O sea, esto de nacer en un contexto en donde todo el tiempo te, está diciendo, te están diciendo que solamente te tenés que limitar a un circuito, y de golpe uno se permite mostrar ese mundo sonoro en otros lugares y sentir el respeto y la consideración que hay por ese mundo sonoro en otros lugares, o en Francia, o en Inglaterra, o en Alemania, o en China, o en Estados Unidos, o no sé, en un montón de lugares donde yo he tocado, y, y, y vivir esa experiencia de gente que no tiene ni idea de qué se trata ese mundo sonoro, que viene del país del tango, pero que no es tango. Eh, y es una experiencia muy bella y que a mí me ha... Ha sido muy rica, pero también me ha, me, me ha empujado a, a, a tratar de hacer lo que yo estoy haciendo cada vez con, con más eh, eh, responsabilidad. No porque me sienta un embajador ni nada por el estilo, sí. pero sí la responsabilidad de decir, eh, esto que estoy haciendo es una bella herramienta de comunicación y, y, y yo en este momento estoy cumpliendo el rol de tratar de, de compartir esto en otros contextos y en otros lugares del mundo. Entonces, trato de hacerlo lo mejor que puedo, con mi capacidad y con mi limitación, pero trato de hacerlo lo mejor que puedo. Y los últimos 10 años he viajado mucho, he tocado mucho, en muchos lugares del mundo, y es muy bella esa experiencia de, 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 de tocar, no solamente mis composiciones, sino la tradición del chamamé, ¿no? Isaco a Bitbol, Cocomarola. Eh, haber tocado en un teatro como el Teatro Colón, que por suerte pude grabar un disco ahí también. Para mí ha sido muy simbólico, una música históricamente subestimada y marginada, que de alguna manera se podía expresar de una manera tan espontánea y tan natural en ese contexto y en ese teatro, y que pudimos hacer un registro de ello, son todas experiencias que a mí me han dado mucha, mucha alegría y mucha satisfacción. Llevaste, ¿Pudiste llevar tu música al Teatro Colón, sí. a festivales de todo el mundo, y terminaste cantando y tocando con Ricardo Iorio, por ejemplo, <laughs> con un rockero como él? Oh, eso, eso fue una experiencia muy bella porque... Yo he visto mucho, en fines de los 90, empecé a ver cómo dentro de los festivales folclóricos donde yo tocaba, empezaban a tocar otros tipos de grupos y de otras estéticas de rock. Hoy es casi muy, muy normal de que un montón de grupos de rock terminan tocando en festivales folclóricos eh, en el interior de la Argentina, y, y muchos de esos grupos folclóricos Tocando en esos espacios folclóricos, siempre terminaron invitando a un músico folclorista, Guapete Carabajal, Ricardo Vilca, no sé, es como. Ese, eso que le llaman crossover, esos cruces, ¿no? Claro. Lo, eh, entonces cuando a mí me invitaron a tocar un festival de rock, que se llama el Festival Nuestro acá en la ciudad de Buenos Aires, eh, yo digo, bueno, si tantos músicos de rock tocan en los festivales de folclore e invitan folcloristas, ¿por qué? Cuando por primera vez invitan a un músico de folklore a un festival de rock, ¿por qué no iba a invitar a un músico de rock para hacer ese cruce? Claro. Entonces, entonces me puse a pensar en qué repertorio iba a hacer. Obvio que iba a tocar mi música, todo lo demás, pero dije ah, tendría que invitar a alguien. Primero pensé en Baltasar Comoto, que es un guitarrista mm. que toca con El Indio Solar y que toca con Calamaro, que con hace un montón de años. Dije, va, ah, vamos a tocar algo de Jimi Hendrix que me gusta. Eh, y vamos a tocar algo de Luis Alberto Espineta, que, que había yo grabado un disco de, de, que se llama Otras Músicas, un disco dedicado al cine, y en donde hay un, una versión de Seguir viviendo en tu amor de Luis Alberto Espineta, digo, ah, oh, lo voy a invitar a él, pero tengo que invitar a alguien que cante. Y, y el primer nombre que se me cruzó, digo, bueno, si voy a invitar... O sea, no me voy a quedar a mitad de camino, voy si a, buscar... vamos a romper, rompemos todo. Exactamente, entonces voy a, voy a invitar a alguien que yo había conocido con, a través de León Gieco hace muchos años, y ah, le voy a invitar a Llorio. Y lo llamé realmente más allá de, de la imagen que se tiene de Llorio mm. y de la, de la imagen que da, y, y inclusive mucha gente me escribió al Facebook Chango, pero ¿por qué Llorio? Si dice esto, dice aquello. Yo creo que hay que aprender a, a ver más allá de, lo, de, de la... De la imagen que nos quieren mostrar algunas personas. El Señor, por lo menos Él se ha comportado como un Señor conmigo, se ha comportado como un caballero, no filtró mis llamadas, no me hizo relacionarme con dos o tres managers filtrándome, directamente me atendió, me dijo: Sí, puedo, ensayamos, vino, ensayamos, elegimos, vino, se presentó sin ningún problema. Entonces, yo, realmente yo estoy agradecido que me haya dado la oportunidad de que encontrar dos mundos sonoros que pareciera que no tienen ninguna conexión y sin embargo la tienen y, y eh, que nos hayamos encontrado a tocar no significa de que, que avale absolutamente todo lo que diga él y seguramente él tampoco va a avalar todo lo que diga yo pero creo que lo que se vio arriba del escenario es de que más allá de tener puntos de vista a veces Diferentes sobre determinadas cosas, siempre hay también puntos en contacto. Entonces, eh, ¿y cómo se puede convivir desde esos puntos de vista diferentes? Hay veces que no hay ningún punto de contacto, pero si uno los encuentra, tiene que aprender a, a crear esos lazos. Por lo menos es lo que trato yo de, eh, de ejercitar todos los días. Y no es, no es una especulación comercial porque digamos yo no soy una persona que maneje bien la góndola por decirlo de alguna manera no soy una persona que todo el tiempo estoy haciendo negocios ni para mí estos 38 años de música en mi vida no, no, no son una herramienta de comercial para nada lo que me ha mantenido en el camino son otras cosas pero sentía que fue una experiencia muy bella en términos musicales y en términos humanos para mí y tengo todo un gran respeto por él me parece un un súper artista y decía, es como, un, es como un atahualpa urbano, muchos dice, bueno, pero vive en el campo, todo lo más". bueno, pero no deja de tener una impronta urbana y conoce mucho de la música folclórica, porque en los ensayos o, o, o cuando nos encontramos para tocar en el concierto, de golpe agarraba la guitarra y cantaba cosas de yupanqui, de, de la ralde, eh, del chamamé, de la música pampiana, de... Eh, de, de los hermanos Verbel, de Neuquén, de, eh, del poeta Verbel, o sea que conocía muchísimo de la geografía sonora de la Argentina. Chango y la política, ¿nunca te llamó? No, no, no. No, no, me interesa, trato de informarme, trato de leer todo lo que puedo, eh, tengo una mirada sobre, sobre nuestra historia, trato de informarme, trato de enriquecerla, trato de entender. Trato de entender un poco de nuestra historia, de Sarmiento para acá y de antes. Y trato de entender lo que nos pasa como sociedad y, y, y cómo puedo poner este contexto particular en un contexto más general para poder comprender lo que está sucediendo en el mundo. Pero mi interés pasa por informarme y, 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 y después hacer mi acción dentro de mi disciplina lo mejor que puedo. Pero no, no creo que yo no, no sería útil o sea, participando en una estructura política para nada. Creo que soy mucho más útil participando dentro del circuito que me muevo, que es el de la cultura, el de la música y el de la comunicación. ¿Y te parece bien cuando los artistas se asocian a un proyecto político determinado? Puede ser. A veces, a veces ¿qué significa asociarse también a un proyecto? Mucha música que no es tan masiva o que no es tan comercial necesita del Estado. Y no necesariamente, eh, pero no sucede solamente en Argentina, sucede en un montón de lugares. En Francia todo el arte está subvencionado, en Alemania. En, o sea, porque, por ejemplo, a mí me encantaría producirme independientemente todo el tiempo, pero la empresa de celulares, las gaseosas las grandes empresas eh, no ponen un mango en el desarrollo de ese tipo de contenidos culturales. entonces, te hacen competir individualmente eh, con tus proyectos culturales con otros proyectos comerciales que tienen todos los auspicios. hay gente, hay, hay proyectos comerciales de que con solamente los, los sponsors tienen cubierto absolutamente todos sus gastos. Y, y, y sus tickets que venden son absolutamente todas ganancias. Después hay un proyecto cultural que tiene que, pro, que tiene que promocionar, comunicar, pagar todos sus gastos, todos cortando desde los tickets porque no hay ningún sponsor. Entonces es un desarrollo absolutamente desigual. Eh, si no hubiese un apoyo institucional o cultural o comunitario en el desarrollo de esos otros contenidos, esos otros contenidos desaparecerían absolutamente del todo, porque, porque determinados tipos de música no, no sobreviven solamente tocándose en sus casas, guardándose, necesitan el, 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 necesita un espacio de desarrollo. Entonces, eh, ahora, eh, esa herramienta institucional no significa que esas músicas o que esos contenidos son un parásito del estado, o sea, no, no podemos tener una lectura tan infantil y tan mediocre y tan eh, eh, baja de creer que los desarrollos culturales son un, par, un parásito del estado que viven de los impuestos cuando deberían ser todos independientes. Hay un montón, yo creo que un montón de músicos que tienen desarrollos culturales y con contenidos le encantaría poder tener un, un auspicio de una, de una Coca-Cola, bueno perdón, pipi, bueno, de una gaseosa o de una, de una telefonía celular o algo por el estilo, le encantaría poder tener eso y desarrollar y poder comunicar y decir, hey, estoy tocando en tal lugar, estoy haciendo tal cosa o hago este disco o voy a tocar en tal lugar y tener las herramientas mínimas en los cuales poder dar un concierto. y no. Por eso a veces es tan importante que el Estado, que es la comunidad, se preocupe por decir, oh, pongamos un flujo de dinero, pongamos un espacio, pongamos un circuito en el cual todos estos contenidos culturales que tienen que ver con nuestra historia, que tienen que ver con nosotros, que tienen que ver con, con nuestra cultura, con nuestra comunidad, tengan un espacio de circulación y cuidémoslo, porque ese es el lugar sobre el cual estamos parados y es nuestra manera de pararnos ante el mundo. Entonces, eh, creo que es importante eso. Por ahí, a lo mejor, hay músicos que se sienten más identificados con una administración que muestra una intención más grande en esa dirección, y hay otros que toman distancia de otras administraciones que te demuestran que eso no es importante y que el Estado hay que achicarlo y que el Estado ni siquiera debería participar en esas cuestiones. Pero eso es un debate que se tiene que dar en toda la sociedad: ¿qué tipo de sociedad queremos? ¿A qué contenidos queremos acceder? Eh, qué tipo de comunidad en qué tipo de espacio queremos convivir a qué contenidos queremos acceder es algo que nos debe, deberíamos preguntar constantemente debatir ponerlo sobre la mesa y preocuparnos por construir una sociedad en la cual medianamente llegamos y a, a, a un modelo que anhelamos y que queremos pero es bueno es algo difícil algo parece muy lejano pero que hay que empezarlo por lo menos por, por tu, todos los días y, de, y ese debate por lo menos tienes que darlo con tu círculo más íntimo por, por lo menos con tu familia con todas las personas con las cuales trabajas y ves cómo mejoras tu pequeño ámbito lo mejor posible cómo eran los viajes en tren desde misiones a la gran capital del changuito espacio cuando wow. decide hay que ir a la gran ciudad <laughs> tremendo cien kilómetros sí el Gran Capitán. Me pica el maquillaje en Anadis, perdón. Eh, el Gran Capitán es el. El, el Gran Capitán se llama el, el tren que salía de Posadas y que paraba acá en Federico La Croce. Tremendo el tren. Yo, lo tomaba alrededor de las 7 de la tarde en Apóstoles, en la estación de trenes de Apóstoles. Y llegaba, a veces llegaba a las 12, a la 1, a las 5 de la tarde, depende uh -huh. de ese tren. Paraba en un montón de lugares, en Basavilbaso, entre Río en Monte Caseros. Urdina Rain, Entre Ríos. Era un tren, iba por lo menos en el vagón turista que tenías la luz prendida todo el día, tenías un asiento derecho que lo girabas así y estabas enfrentado con los otros o lo girabas así. Eh, pero bueno, era esta, esto de que yo había terminado la escuela secundaria en, en Posadas, estudié un año... Eh, Antropología. Antropología en la Universidad de Misiones. Y después, bueno, surgió un viaje, me fui a tocar a Europa, encontré un maestro de música que era acá de, de, de Buenos Aires, se llamaba Norberto Ramos y me decía, tenés que venir a estudiar música acá. Entonces empecé a venir para acá y tocar en algunas peñas. En esa época me acompañaba un músico llamado Jorge Zuligoy, que también era de Misiones y que viajábamos juntos en el tren. Eh, y era una experiencia, era como lanzarse a lo desconocido. Y, y llegabas a Buenos Aires y no sabías para dónde ir, y estabas como bola sin manija, caminando por todos lados y golpeando puertas, hasta que no aguantabas más y me tomaba el tren y volvía otra vez a Misiones. Y, y una vez que estaba en Misiones decía, bueno, pero acá no tengo nada que hacer, y otra vez venía. Una, una experiencia muy bella, mucho entusiasmo, muchas ganas de hacer algo, de salir al mundo de prepararme para el mundo, de ir, ir por la experiencia de, de, de tocar y de aprender, de aprender el oficio y de, de, y de mostrar lo que tenía ganas de mostrar. Y entonces fueron, fue durante todo el año 88 que, que, que viajaba, la mayor cantidad de veces en tren, y, y ya después en el 89 fui a Cosquín y después de la consagración de Cosquín fue mucho más fácil cómo instalarme y empezar a tocar. Empecé a tocar en programas de televisión aquí y empecé a girar eh, esos años por, por, todo, por toda la Argentina, pero ya instalado en Buenos Aires. Ahora, Cojín fue un empujón seguramente, pero por lo que intuyo, recién hablabas de los padres, de cómo ven a llevar al chico a que, a que aprenda un instrumento. No habrá sido más que pensar que era un entretenimiento. Mm. ¿no? Yo estoy muy agradecido con mis padres, en especial... Mi madre y mi padre no viven, pero, es, pero he podido agradecérselo en vida a los dos, esos gestos de amor y de soltar en el mundo y de confiar. En especial mi padre. Mi padre me, me, me llevaba a la terminal de ómnibus con, con 15, con 16 años y me largaba dentro del colectivo. Eh, mi padre es el que me llevaba. Salía de la carpintería y, y se subía a la camioneta y me llevaba a la estación de trenes. No sabía dónde iba, no sabía si tenía dinero, no tenía tarjeta de crédito, no tenía tarjeta de débito, no sabía dónde iba a ir, no tenía un celular, no había un celular para decir llegué bien, estoy bien. Eh, no, no existía absolutamente nada de todo eso. Su confianza de soltarme al mundo para que yo viva mi propia experiencia y de confiar de que iba a estar bien y de que no me iba a pasar nada. Es un, un, un gesto que yo valoro muchísimo, realmente estoy muy agradecido, un gesto que yo no sé si haría por mis hijos. Chango, cada noche cuando llega el momento de repasar antes del descanso, ¿qué cosas sentís que tenés pendientes? Tiene muchas lecturas esa pregunta porque... Dentro del oficio hay algo de uno que siempre quiere más, aunque he recibido más de lo que esperaba. He llegado a un montón de lugares, he viajado más de lo que esperaba, he tocado, he recibido mucho más de lo que yo me imaginaba. Pero a medida que vas caminando, crees que puedes hacer algo más y que puedes intentar algo más y tratas de permitírtelo y hacerlo, o intentarlo por lo menos. Entonces. Pero, pero, pero eso no es algo que me quite el sueño, me, me, le dedico su tiempo, pero sí trato de reflexionar del sentido de la vida. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el lugar del, mi lugar en el mundo? ¿Cuál es mi acción? ¿Será la música? ¿O es otra? ¿Cuál es esa otra acción? Eh, Rumi, el poeta sufi, dice, uno viene a hacer una sola cosa al mundo. Si uno llega a hacerla, eh, con eso alcanza y sobra. Pero si uno hace un montón de cosas, pero no para la que nació, no sirve de nada. De alguna manera pienso en eso. ¿Cuál es mi acción? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿De qué se trata eh, eh, vivir? Y, 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 ¿Y cuál es la experiencia? ¿Y cuál es la lectura que tengo que hacer de la experiencia, de la existencia y de.? Más allá de ser padre o marido o músico exitoso o no, cuál es mi lugar en todo esto y cuál es mi acción en todo esto, eso es lo que más reflexiono y busco, por supuesto, las herramientas con las cuales tratar de encontrar esa respuesta.